Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. Dealers Collection. Cuarto y último bloque de Poker Sports Radio. Estamos con Robert Fripp Dobbs aquí en el estudio. Bueno, llegamos a la mesa final, se rompe la burbuja. ¿Vos ya estabas en la mesa compartiéndola con Negriano? O No. Ahí se reagruparon. Bien. ¿Cómo? O sea, ¿hubo un día para la mesa final? Digamos. Sí, claro. Se jugó hasta que quedaba 9, se eliminó 1. Sí. Y ahí pasamos cortó. Los 8. ¿Y a la noche qué pasaba? ¿O te fuiste a dormir? No, a la noche fuimos a cenar y todo, comimos bien y después me fui a dormir al hotel. ¿Pero digo, te pesaba? Claro, digo, ¿qué te pasaba por la cabeza sabiendo los jugadores? Sí, sí, me pesaba, pero por suerte pude dormir más. A ver, fue el día que mejor dormí de todos, me parece. Para ser... Capaz que estaba un poco más relajado porque era la mesa final. Para ser delicado. Y había cumplido el primer objetivo. Quizás. ¿Soñabas que le hacías el amor a Daniel Negreanu? Para ser delicados. ¿No lo ibas a ir a buscar? No, o sea, soñaba en llegar al heads up con Negreanu. Claro. Y hacerle el amor en el heads up. ¿Y cómo fue jugarlo? ¿Cómo fue enfrentarlo? ¿Tuviste paradas, digamos, decisivas? ¿O que... No, tuve manos antes, porque la mesa final solamente duré 3 manos. Ah, claro. Y antes había... Igual antes había compartido mesa con él un poco. ¿Y te enfrentaste? ¿Tuviste paradas? Sí, tuve manos chicas. Una que él sube, le hago 3 bet y foldea. Yo tenía Sky y el AJ. Y otra que yo subo a Sky, él me paga. Sale un flop como 10, 5, 2. Todo de un mismo color y yo no tenía ninguna, le hago check, mete y foldeo. ¿Se le puede continuar a Negreanu? Sí, pero con una buena lectura, no continuar por continuar. Bueno, utilizaste la palabra lectura y fuera de cámara, y en el bloque pasado nos hablaste de la habilidad primordial que para vos él tiene, que es la lectura. Sí. O sea, ¿podés contarnos algunas lecturas insólitas que le hayas visto? ¿Cosas raras que le hayas visto hacer? No, la verdad, o sea, no habré compartido en total 60 manos habré compartido con él y no es que se ven demasiadas cosas en 60 manos. Se veía que jugaba un estilo muy bueno y que jugaba mucho con posición y... ¿Y por ejemplo la mano viene limpiada? ¿De botón te abre todo? No abre todo. ¿No? No. Al que sí le puede ver cosas más extrañas es al que decía Cayo Pimenta que nombraba. Uh-huh. Que por eso tiene un juego muy, muy extraño también, porque por ejemplo en etapas muy avanzadas con las sigas 10.000, 20.000, el tipo limpiaba 10.000 position, entonces entraban dos por atrás, uno completaba la siga chica y después se la llevaba toda por flop. Y si raiseaba por ahí, su mano no era muy fuerte para raisear y entonces por ahí terminaba foldeando o raiseaba. ¿Jugaste alguna mano menos con él? Sí, jugué con él algún par. Una... ¿Y quién se la llevó las fichas? No, esa me la llevé yo. Ahí está. Bueno, aguante la sal. ¿Y cuál fue el balance o la sensación que te quedó? Más allá, como vos contabas, fue muy poquito tiempo el de la mesa final. Sí. ¿Te fuiste ahí? ¿Cuál fue la sensación? Me decías que te fuiste un poco... Sí, no, me fui con mucha calentura. Un poco caliente por el primer puesto. Pero teniendo en cuenta, como decía el Doc, sabemos que vas por el primer puesto en ese tipo de casos. No te importa irte octavo, el mejor hice primero, ¿no? Digo, ¿cuál fue la sensación o el balance como... La experiencia. Claro, sí. Como los primeros torneos grandes. Me gustó mucho la experiencia del torneo, jugar con Negreanu y todo eso, y también todo el apoyo que recibí de mis amigos y familia y mucha gente. Claro. Eso me gustó mucho. Claro, no solamente los amigos, si vos veías cualquier persona que notablemente no te conocía, te daba fuerza igual. Sí, eso estaba muy lindo. ¿Hablaste algo con Negreanu fuera de la mesa? Sí, ahí en la fiesta de Poker Stars estuve hablando un poco. ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo? No. Sí, yo sé la anécdota, pero contásela a la gente. Nada, me dijo que jugaba muy bien y que era el más peligroso de la mesa. Y que en la última mano él no hubiera hecho lo mismo, en la mano que yo me voy. Pero que al final terminó siendo una buena lectura. ¿Con qué mano te vas? Me voy con KJ Sutter y el otro par de 5. Y me gana el flip metiendo mi póker. ¿Ganaste algún flip en todo el torneo? No, los que jugué no. O sea, no ganaba un flip ni de milagro. Claro. ¿Jugaste muchos flips? Dama. No, solo 2 flips. Solo 2 flips y los dos los perdí, pero bueno. ¿Y vos por qué te jugaste con la KJ? ¿Por una lectura de él que tenía un poco abajo? ¿Sabías que ibas a un flip? No, o sea, ¿qué jugabas? ¿Con fold equity? ¿Estabas claro, corto? Claro, juego mucho con la fold equity. Si él foldea, la ficha que representa mucho de mi stack y
empezando la mano, yo tenía 22 sillas. Después de esa mano iba a tener 21, yo tenía la mejor posición de la mesa. Y es un stack que no me siento muy cómodo. Pero ahora si me pongo con un poco más de fichas, ahí ya sí puedo empezar a explotar un poco más la posición que tengo, que era muy buena. Entonces ahí jugué con la Fold Equity, si se iban, yo me llevaba una buena cantidad de fichas que me iba a permitir hacer un muy buen juego. Y si me pagaban, la podía ganar y me ponía chip leader o irme octavo. ¿Pero qué fue, en guerra de sigas? Sí, sube el cutoff, paga el botón, la siga chica hace squeeze y yo veo link con cajón en la siga grande. Y la siga chica es la que tiene el par 5. Claro. A ver, ¿sentiste que las caras se iban transformando a medida que iban subiendo las etapas del torneo? O sea, las caras de la mesa final de los jugadores, sí, ¿eran las mismas que antes, que en la burbuja, por ejemplo? O sea, no, ¿se siente la presión? Sí, yo creo que yo lo veía en mi cara. Los primeros días por ahí estaba más relajado y después estaba como mucho más serio y solo pensando en la mesa. ¿Y Negreanu? Sí. Y nada, no, Negreanu tiene a mucha casa ya. Sí, a la inversa. Totalmente relajado, sí, no le importaba sí. nada. Y se ve como se lo conoce, digamos. Un sí. tipo que charla, que sí. Sí, bromea todo el tiempo. Es un capo. Bien. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizado el Latin American Poker Tour y tomarnos un avión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde podemos ir, Doc? ¿A dónde ya fue o dónde va a ir? Nada, ya fue. Después lo dejamos para después. ¿Dónde a va a ir? ¿A Macau? ¿Quieren ir? ¿A Tailandia? ¿Dónde más estuvimos? ¿Cómo fue jugar en Tailandia? En Tailandia estuve 6 meses. Ahí viviendo en una claro, casa con otros. Claro, que fue muy cerquita de cuando habías venido claro, la vez anterior. Sí. Sabías que te ibas a ir de viaje con amigos a jugar, digamos, sí. a conocer. Ahí iba a ir a Brasil y al final me terminé siendo a Tailandia. Ah, bien. Sí. Al lado, a la vuelta. Un par de kilómetros. Pero ¿cuál fue la idea? ¿Ir a jugar online? Claro, o sea, como lo hago acá, hacerlo allá. Y de paso también podía ir a Macao ahí a jugar en vivo. ¿Y cómo te fue? Ahí perdí todo. ¿Lo jugaste en vivo? ¿Llegaste a jugar en vivo en Macao, por ejemplo? Sí, ahí fui a Macao a jugar en vivo. ¿Qué nivel? Las sillas eran 10-25, creo. Uh-huh. Eran en la plata de Macao, así que no me acuerdo bien el valor. El cambio, por ahí. Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia? Más allá de que perdiste todo, digo, sí. ¿por qué? No, por fue una... muy buena, era muy loco estar así en China, todos los carteles en chino y los chinos tosiéndote en la cara. ¿Y cómo ves el nivel en líneas generales? Más allá de que como sí. tu resultado, ¿vos cómo ves el nivel de ellos? Y nada, Macao es una ciudad medio especial. Como vos vas, los chinos tienen el gambling en la sangre. Uh-huh. Y gamblean. O sea. ¿Y es difícil jugarle a ellos que gamblean tanto? Nada, es más fácil. ¿Tenitias? Mucho más fácil. Y hace control, o sea, check call. Un juego ABC más o menos. ¿Y cómo es estar entre todos chinos, no? Sí. Hablando, porque me imagino eso. Un ¿Pero vos te chino, fuiste solo a Macao? Chino. No, fui con dos amigos de Inglaterra ahí que estábamos viviendo en Tailandia. Ah. O sea, de Tailandia a Macao. Sí. Toda la vuelta, se iba a Brasil antes, se fue a Tailandia. Bueno, y ahora sí podemos. ¿Y qué se viene? ¿Qué te planteaste para este año 2012, ya con esto que pasó? Pero espere, hombre. ¿Ah, sigue? ¿Dónde más estuviste? Ah, perdón. O sea, el póker lo ha llevado por algún lugar del mundo, bien. Creo. No, y después de ahí fui a Amsterdam como un mes y medio, más o menos. Ah, y después ya me volví. ¿Y fueron a San Antonio Areco también a jugar? Yo lo invité al de Mar Azul, pero me dijo que no. Ah, no porque llegaba con el banco. En el Club de Pescadores, sí, ¿no? Sí, no claro. No, porque está el abierto de Chascomús, que es buenísimo. ¿Y qué se viene para el próximo...? Para lo que resta del año, digamos que sí. recién comienza, ¿no? No, cuando empezó el año me había propuesto a jugar más torneos en vivo. Uh-huh. No tanto por rentabilidad, porque no me parece que son tan rentables, sobre todo por los gastos que tenés. Necesitas como un retorno de inversión muy, muy alto para hacerlo rentable. Y por ejemplo, vas de viaje y gastas más del vaine en hoteles, en comida y todo eso. Claro. Entonces por ahí voy más para como por diversión y de, sí, para la experiencia, más un ¿no? recreo, digamos. Claro. Y de paso también espero hacerlo rentable, que eso no lo sé. Por ejemplo, en Brasil te cobraban el 15% y eso ni no, loco era. Claro. Ahora aparte del LAP y obviamente ahora que estás en Madero, ¿qué otro torneo jugaste acá? En Ushuaia fue en enero. Ajá. Que ahí hiciste mesa final también con el Mariel Mantel sí. y demás. Claro. Pero no contestaste dónde te vas. Claro, ahora ¿dónde? Entre marzo y abril está el EPT de Monte Carlo y ahí voy con Juan, con Progressive. ¿Cuál es el buy-in? Es de 10.000 euros. ¿Y pensás en Las Vegas? ¿Hacerlo? No, no me llama mucho la atención. ¿Y el Poker Fish? Uh-huh. 130 ese o el buy-in. Ese podemos ir, ese podemos ir, para que me conchee por ahí. Me pongo la una pregunta cucaracha. Es, ¿vos ganás el Poker Fish?
¿Levantás el trofeo con el, sí, con el fish en la mano, sí, sí, el pescado? Sí. Siempre querés levantar el trofeo. Ahora, ¿por qué no Las Vegas? Me llamó porque me dijiste, no me llamó la atención y en realidad quedaste porque ahí te cobran el... Me dijeron que iba a ir, pero al final me dijeron que te cobraban el 30% y... No, el premio. Loco. Sí. De lo que ganes el 30%. Bueno, es lo mismo más o menos lo de acá también, ¿no? El impuesto. Sí, al argentino, digamos, al extranjero le cobran el 30%. Sí. Juancito, ya jugaste en Madero, ya te fuiste a jugar a Ushuaia, jugaste por Brasil, jugaste por todos lados, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el nivel real del jugador en vivo comparado con el jugador de internet? Y en el jugador de internet me parece que está a un nivel más arriba, sobre todo porque tiene más estudio, más horas de juego, más experiencia. Y sí, eso. Bien, ¿y los TELs existen? Sí, eso creo que existen. ¿Vos los sobre todo jugando con Negrano me di cuenta que existían. Claro, la sonrisa esa falsa. Sí. Ahora, ¿qué nivel lo viste jugando en el online? ¿Qué jugás, cash? ¿Jugás torneos? Sí, juego cash y un poco de torneos. Cash sí, de... cuando se le corta la luz te llama. De 2-4 a 10-20. Bien. Sí, yo en realidad me quedé con la pregunta que usted hizo cuando dijo... ¿Me puede tutear? Sí. No, yo no lo voy a tutear usted. Bien. Jamás. Que cuando estaba lo de Madero, el tema de la lectura, dijo, en el online es una lectura mucho más fina que por ahí uno no la tiene en vivo en lo que es en Madero. Me quedé con eso, solo para complementar, nada más. Bueno, quédese tranquilo. ¿De qué bloque? Si no le molesta. No, la primera vez que vino fue que me quedé con eso. Digo, ¿de qué bloque? El primer bloque. Bueno, amigos, no nos queda más tiempo. Le agradecemos, como siempre, a la gente de Dealers, que nos trae la indumentaria para regalarle a nuestros invitados. Juancito, la verdad, para mí es un honor haberte tenido acá. Un año más que con el pie derecho y ojalá que sigan los éxitos para lo que viene, ¿no? Sí, no, gracias a ustedes. Juancito, ¿cómo es tu blog? ¿Por qué no le contás a la gente cómo es tu blog? Tengo un blog que cuenta así de los viajes y torneos que juego y reflexiones y todo eso, que se llama Life is a Game, con 2 E al final, .wordpress.com. Ah, facilísimo. Life is a Game, lo están viendo acá. Con la vida es un juego, .wordpress. El game, sí, con 12 al final, .wordpress.com. Igual está acá, ¿eh? Está acá en el coso. Está acá. ¡Hello! Señor Doc, muchas sí, gracias. Ahora sí me gusta. No, por favor. Gracias a todos ustedes. Juancito, nada, en este momento estamos allá, vamos. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos hoy a... Claro, momento estás exacto. Claro. Está... Vamos, que se viene el asado, ¿eh? Chicos, nos vemos mañana. Listo. Gracias, Juan, obviamente, por estar de nuevo acá. Y por qué no, como dicen los chicos, que seas el uno. O estar ahí peleando la misa final. Así es. A ustedes nos veremos mañana, sí, si Dios quiere. Exactamente. Mañana miércoles, amigos, muchas gracias a todos por estar del otro lado. A veces los deseos se hacen realidad, así que pueden seguir escribiendo quiénes son los jugadores que les gustaría que pasen por aquí. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora por este mismo canal y por la mañana con Poker Sports News. Chau. Poker Sports Radio. Más que un deporte.